día lo que hemos hecho es que venga una persona joven que está condenada por tráfico de estupefacientes, de nacionalidad rusa, Maxim, para que venga con toda su experiencia. El deporte puede ser un gran elemento para que la gente aprenda a controlar sus impulsos, a trabajar colaborativamente, a respetar normas y en definitiva a reinsertarse socialmente. Eso es lo que buscamos con estas medidas. Nosotros somos los encargados de poder entregarle las herramientas necesarias para que puedan enfrentarse a la sociedad, no volver a cometer ningún error que marque sus vidas, y eso para nosotros es una satisfacción, una emoción también, y entender que nosotros le entregamos esto con todo el corazón del mundo. Sentimos bien ahí. Muy feliz por conocer al muchacho y el muchacho, entonces está feliz, que es muy bueno cabro, y ojalá que y vaya a cambiar su vida y vaya a vivir bien nomás. Entretenido, lo pasé bien y hacerle caso lo que dijo. No seguir es lo mismo. Todos tenemos alguna oportunidad y esto a lo mejor es mi oportunidad, que tengo que saber aprovecharla. Bueno, para nosotros es muy importante esta actividad, dado que para los jóvenes que están privados de libertad, tanto las niñas como los muchachos, que venga Frank Lobo, que aparezca Yesenia, que estuvo aquí también en este centro y que hoy día tiene oportunidades importantes en el deporte, específicamente en un club deportivo y también en una selección de fútbol calle para jugar en el extranjero. Y la visita al ministro de Justicia es muy importante para los jóvenes, se sienten importantes, se resignifican. El estar aquí es un error que hoy día se ve reparado de alguna manera con la presencia de estas autoridades y de estas personalidades. Servicio Nacional de Menores, Ministerio de Justicia, Gobierno de Chile.